En la primera división del fútbol argentino, en la máxima categoría. Y tengo una buena noticia para contarles a todos. ¿Saben ustedes que los dos goleadores del campeonato son de equipos cordobeses? ¿Sí? Uno es Michael Santos y el otro es Pablo Vegetti. Michael Santos fue el que abrió la cuenta para Talleres en la victoria 3-1 ante Tigre. Ahí está Yoruba, que cuando se le abre el arco, le emboca de todos lados. Por ahí se le cierra, como pasó en los partidos anteriores. Michael Santos, señoras y señores, goleador de Talleres, uno de los goleadores del campeonato. Gol para la T, abre el marcador ante el Tigre. Se enfrentaban Cat versus Cat, Club Atlético Tigre, Club Atlético Talleres. Los dos después, apodados matadores. Exactamente, los dos apodados matadores. Luciati fue el que hizo el empate transitorio y ya en la última parte del partido aparece Nahuel Bustos para anotar los dos goles el siguientes. El taco de Baloye, ¿no? No, mira, toma. Qué bien que está jugando Baloye. Lo quieren Boca, lo quieren River, lo quieren todos los equipos grandes de Argentina. Estamos levantando el precio al colombiano. Mira este. Déjame decir algo de Nahuel Bustos. Decir que no lo tenía en el grande. Entró, no, y además no calificó. 10 minutos entró. ¿Sí? 10 minutos hizo 2 goles. Siempre entra y marca la diferencia. Qué bar. Siempre. No puede, no está para cumplir los 90 minutos, físicamente no está, pero Javier Gandolfi sabe lo que tiene. Tiene ese arma en el banco que lo utiliza 10, 20 minutos y te cambia la cara del partido. A veces se da, no es siempre, pero muchas veces sí. El otro goleador del campeonato, estamos hablando de Vegetti, abrió la cuenta en el gigante Alberdi para que Belgrano le empiece a ganar a Vélez. Resultado que terminó 2-0 a favor del Pirata. Qué lindo que estaba el gigante, lleno de gente, el pasto espectacular. Terminó 2-0 y terminó con la dirección técnica de Gareca, que se fue. Che, pero no solo eso, Jorge, sino que se descompensó. Mirá qué veces se cometió. 11 goles tiene Pablo Vegetti, 17 goles tiene Belgrano, 11 goles lo hizo Vegetti. Y después Pereira, qué lindo gol también, che. Hizo su primer gol con la camiseta del Pirata en este campeonato. Ahí está, mirá. La mete cruzado, inatajable para el arquero. Bueno, lo cierto es que después del partido, con la derrota, se fue el Tigre Gareca. Se descompensó, tuvo que ser atendido por los médicos ahí en la cancha hasta que se recuperara el ex técnico de Talleres. El que no anduvo bien fue Instituto, perdió 4-1 con Rosario Central. Y acá me quiero detener, porque después de esta derrota, 4-1 ante el Canalla, se quedó sin técnico. Lucas Bobaglio, que viene desde el ascenso, que viene desde la Primera Nacional, dejó de ser el técnico de Instituto. Están buscando, lo va a reemplazar por ahora hasta que encuentren un técnico que se haga cargo del plantel, Miliki Jiménez. ¿Sí? Uh-huh. Mientras tanto, siguen buscando. Hernán Buján, lo contábamos recién, que jugó 2 veces en Instituto, que también jugó en Talleres, que laburó en River. Hernán Buján es como el elegido, es el que la dirigencia quiere. Hay que ver que se acerquen las partes. Y también, el único punto que estaría en dudas es que Buján nunca dirigió nunca dirigió un club. Siempre fue ayudante de campo, siempre estuvo laburando en un cuerpo técnico. Así están las posiciones. River 40.